Bueno, estamos a través del canal 81 de Claro Televisión, presentándole la parranda del 81, hoy con un invitado especialísimo, hombre, qué alegría tener por acá al comandante de la policía de Risaralda, el coronel Ciro Hernán Cifuentes. Coronel, buenas tardes, bienvenido, hombre, gracias por su deferencia. Buenas tardes. Muy amable por aceptar la invitación del canal 81, mi coronel. Muchísimas gracias al canal 81 por esta magnífica oportunidad de podernos dirigir a todos los risaraldenses en los 11 municipios de responsabilidad del Departamento de Policía Risaralda. Coronel, hagan una pequeña radiografía. ¿Quién es el coronel Ciro Cifuentes, Ciro Hernán Cifuentes? El coronel Ciro Hernán Cifuentes lleva 26 años de servicio a la Policía Nacional. He trabajado en el Departamento de Policía Valle, Policía Metropolitana de Cali, Departamento de Policía Guainía, Putumayo, Antioquia, Metropolitana de Bogotá. En los últimos años me desempeñé como subdirector de talento humano de la Policía Nacional con sede en la Dirección General en Bogotá. ¿De qué parte del país es el coronel? Yo soy oriundo de Tibacuy, Cundinamarca, un municipio cafetero del centro del país, y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de estar comandando la policía de Risaralda. Se ha dado un fuerte golpe a la delincuencia en Belén de Umbría, ¿no? En Pueblo Rico, perdón. Sí, gracias a la colaboración oportuna de los ciudadanos, y les hago una invitación para que nos sigan acompañando con el fin de ser efectivos en el cumplimiento de nuestro deber. En el municipio de Pueblo Rico hemos logrado la captura en lo que va corrido este año de 4 miembros del Frente Aurelio Rodríguez de la FARC, Red de Apoyo, lo mismo que la desmovilización y la entrega de abundante material de guerra, armamento y elementos de intendencia de la Red de Apoyo al Frente Aurelio Rodríguez de la FARC. ¿Cuántos capturados, coronel? Terroristas capturados, 4 en lo que va corrido de este año en el sector de Pueblo Rico, y desmovilizados, 3. En todo el departamento de Risaralda, por diferentes hechos delictivos, en los 4 primeros meses de este año hemos capturado 872 personas. Coronel, hagamos un balance de los municipios. ¿Cuál de los municipios más complicados, cuál es? No, el departamento de Risaralda en general es un departamento tranquilo, gozamos de buenas condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Tenemos priorizados para el servicio de policía el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ya hemos diseñado el plan Cuadrantes, que es una de las nuevas políticas del señor director general de la Policía Nacional. En Santa Rosa tenemos 7 cuadrantes urbanos y 2 cuadrantes rurales. Estamos haciendo un trabajo de la mano con el gobierno departamental, el doctor Carlos Botero, con la administración municipal de Santa Rosa de Cabal, y hemos tenido muy buenos resultados en estos 4 primeros meses del año. ¿Y por los lados de Quinchía? Por Quinchía estamos haciendo un excelente trabajo de acercamiento a la comunidad. Invitamos a los ciudadanos a que participen de los programas comunitarios que tenemos diseñados en cada uno de los municipios, a través de la red de cooperantes, la red de apoyo, los programas de infancia y de adolescencia y todas las actividades que realiza la Policía de Prevención y Educación. ¿Han cortado de raíz ustedes algunos reductos del ELN o ya desapareció completamente el ELN? En el departamento de Risaralda no tenemos presencia de terroristas, ni de las FARC ni del ELN, gracias al trabajo articulado que hemos realizado entre Policía Nacional y Fuerzas Militares. Belén de Umbría, tranquilo también, un municipio tranquilo, ¿no, mi coronel? Belén de Umbría, un municipio muy tranquilo. Enviarle un saludo muy especial a todos sus habitantes. ¿Qué otro municipio? De resto, todos los municipios como que en completa tranquilidad. Municipio de La Celia es uno de los municipios más tranquilos. En lo que va corrido del año 2013 no hemos tenido hechos lamentables, al igual que Pueblo Rico, Guática. Todos los municipios de Risaralda,
gozan de excelentes condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. En general, tranquilidad en todos los municipios, los habitantes pueden estar completamente tranquilos. Sí, pues en la visita del señor presidente que hizo en días pasados a Risaralda, específicamente a Pueblo Rico, hizo su desplazamiento por tierra desde el municipio de Pueblo Rico hasta la ciudad de Pereira sin ningún inconveniente. Esto es una señal más de las excelentes condiciones de seguridad y convivencia ciudadana que goza el departamento de Risaralda. Bueno, coronel, saliendo un poquitico del tema, ya hablamos de seguridad, muy tranquila la gente en todos los municipios. ¿Qué tal le ha parecido la ciudad, nuestra ciudad, la ciudad de Pereira? La ciudad de Pereira es una excelente ciudad, un buen vividero. Me siento muy contento de estar en Pereira con mis hijos y mi esposa, pues vivimos aquí en Pereira. Estamos muy complacidos de vivir en esta ciudad tan hermosa. Bueno, vamos a ver dos videitos y ya regresamos, coronel. Hombre, qué agradable que nos esté acompañando. Aquí charlamos un ratico. Aparte de eso, ¿de qué equipo es hincha, mi coronel? ¿Le gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. Ya me han hecho esa pregunta en otro medio de comunicación. No soy hincha del fútbol. ¿No? ¿Qué deporte practica? Me gusta el golf, el turismo ecológico, que lo practicamos con mi esposa y mis hijos. El turismo, bueno, el turismo ecológico. Excelente. ¿Ya subió al Alto del Nudo, ¿no? Tenemos pendiente esa visita y aquí en Risaralda es espectacular la topografía para hacer el turismo ecológico. Pero según gente, hay mucha gente que opina de que Pereira para un comandante de policía es una papa caliente. No hay ninguna unidad que sea papa caliente para ningún comandante. ¿Ya pareció agradable la ciudad? No, agradable la ciudad, agradable sus gentes, sus autoridades, todos trabajamos en equipo. Aquí había un personaje que le encantaba la ciudad de Pereira, hombre, no le quería ir. Saludo cordialísimo para el general Guzmán, hombre, José David Guzmán. Fue comandante de la regional acá, se amañaba en la ciudad de Pereira, mi general o yo. Yo creo que eso nos pasa a todos los policías que venimos a Risaralda y a Pereira, nos amañamos en esta tierra tan hermosa. Bueno, vámonos con Wilfredo. ¿Tiene alguna pregunta, Wilfredito? Oiga, negrito, no, saludar al coronel. Bienvenido, coronel, al Canal 81. Bacano que nos esté acompañando, que le esté brindando un poquito de información a la gente. Aquí vamos a estar otro ratico con el coronel, para toda la gente que pronto tenga alguna preguntita, 345-5858, y vamos a estar atendiendo su llamada. Mientras tanto, vámonos con videitos, negrito. ¿Cómo le parece? Me parece muy bien, a través del Canal 81 de Claro Televisión. Nuevamente las horas medidas, ha pasado no sé cuánto tiempo. Con nuestra policía de infancia y adolescencia y con la policía de prevención y educación en los 11 municipios de responsabilidad de la policía de Risaralda, estamos realizando campañas de prevención, de drogadicción, de actividades de infancia y adolescencia. Hay una campaña que se llama Abre tus ojos para evitar el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Hago una invitación a los rectores de los colegios del departamento de Risaralda para que envíen al comando de la policía un oficio solicitando que la policía de infancia y adolescencia haga presencia con cada una de estas campañas. Así que los rectores pueden mandar su oficio de los colegios, de todos los colegios. Los rectores de los colegios de los 11 municipios, lo mismo que en el área metropolitana, el señor comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, para que la Policía de Infancia y Adolescencia desarrolle estas actividades de educación y prevención al interior de cada uno de los planteles educativos. O sea que tenemos que poner más cuidado, tenemos que estar pendientes a los rectores de los colegios con sus alumnos. Hay que evitar el problema entre los hinchas de los diferentes equipos porque es un mal que está creciendo a paso agigantado en nuestra ciudad. Sí, esto lo solucionamos con educación, con prevención
y con las diferentes campañas que se lideran desde la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué otra campaña, coronel? Tenemos una campaña que se llama Cambia Alimento, Tu Armamento por Alimento. Esta la realizamos en los 11 municipios, en cabeza de cada uno de los comandantes de estación, donde en coordinación con las administraciones municipales se invita a los ciudadanos y a los niños para que entreguen sus juguetes bélicos y a los adultos para que de manera voluntaria entreguen sus armas de fuego con el fin de convivir, de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. O sea que esta campaña sí es bonita, uno entrega, usted entrega su arma, un revólver, una escopeta, lo que tenga, y ustedes a cambio le van a dar... La Policía Nacional a cambio le entrega un mercado a cambio de las armas de fuego. Campaña ha tenido muy buena aceptación en el departamento y la hemos realizado en Quinchía, en Guática, en Belén de Umbría, en Apía, en Santa Rosa, con excelentes resultados. Bueno, entonces los rectores de los colegios estén... ¿A dónde pueden enviar el oficio, coronel? Al comando de la Policía Risaralda, cuarta con 24, solicitando la intervención de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia con el programa de Colegios Seguros. ¿Algo más que para decir, coronel? Invitar a la comunidad para que denuncie de manera oportuna cualquier hecho ilícito que se presente. Durante el fin de semana, de conocimiento de todos, tuvimos un hecho lamentable en zona rural de Santa Rosa, donde nos secuestraron a un ciudadano. Gracias al valor de la esposa, a la valentía de esta señora, que a pesar de las amenazas de los delincuentes, denuncia inmediatamente a la línea de emergencia 123. Pudimos reaccionar y en 4 horas la Policía Nacional rescató sano y salvo a este ciudadano. Coronel, yo quiero agradecerle inmensamente por su deferencia, por su gentileza en haber aceptado la invitación al canal 81 de Claro Televisión. Usted sabe que esta es su casa, en lo que le podamos servir, ni más faltaba, mi coronel. Muchísimas gracias por la invitación al canal 81. Decirles que cada uno de los policías de Risaralda es un amigo de los ciudadanos. Cada día la Policía Nacional debe ser más cercana a los ciudadanos. Nos preocupan la situación de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, invitarlos a que arreglemos los diferentes problemas a través del diálogo, de la conciliación y acudiendo a las autoridades. Coronel, muy gentil, yo muy amable, ya sé que está su casa. Muchas gracias. Muy amable por aceptar la invitación, muchas coronel. Gracias. El coronel Ciro Hernán Cifuentes, comandante del Departamento de Policía Risaralda, quien nos ha visitado en la tarde de hoy, nos ha dado muy buenos consejos, hay excelentes campañas con la policía. Cuando usted vea que una cosa no mala, denuncie, no hay ningún problema, hay que colaborar con la policía porque entre todos tenemos que sacar este país adelante. Seguimos en La Parranda del 81 a través de Claro Televisión y recuerde que la cita es todo de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde los sábados, de 9 a 1 con reemisión los domingos de esto que se llama La Parranda del 81. Igualito que Chencha, y que tengo yo que ver con Chencha, si nací.